El 12 de octubre se celebra a nivel mundial el Día del Árbol. ¿Pero qué es un árbol? Un árbol es una planta leñosa con un tronco definido o varios y una copa también definida. Dentro de la definición de árbol se incluyen las palmeras y las plantas bambúes. La función vital del árbol es la captura de CO2 y la producción de oxígeno, pero también depende de las condiciones en que nosotros las encontremos y las pongamos. Por ejemplo, imaginémonos esta hermosa ceiba con esas grandes raíces que conocemos como tabulares en medio de un separador vehicular. No es el espacio adecuado para ella. Tanto ella se incomoda en su crecimiento como nosotros también nos afecta en nuestros espacios públicos. Por eso es importante que cada especie esté en el sitio adecuado, tanto para ella, que crezca con sus condiciones favorables, y para nosotros como seres humanos no nos afecte ni la salud ni nuestra infraestructura pública. La ceiba es un árbol típicamente de nuestra región, santandereano por excelencia, y es visible a gran distancia y es muy característico. Observen su tronco abombacado, sus grandes raíces tabulares, esa hermosa copa que nos protege del sol, nos regala un hermoso sombrío. Su madera también es apreciada para diversos usos rústicos y alberga gran cantidad de fauna y microflora dentro de sus raíces y su hermosa copa. El mensaje que les queremos dejar en el día de hoy es que no es solo suficiente plantar por plantar. Cada especie tiene su hábitat único de crecimiento y nosotros como comunidad también necesitamos nuestra infraestructura apropiada y en buenas condiciones. Por eso, cada vez que usted busque un árbol, busque una especie, ubíquelo en el mejor sitio, según sus condiciones y sus características. Y sigamos reforestando. Nuestras zonas verdes necesitan mucho oxígeno. La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, se une en este día tan especial en la conmemoración del Día del Árbol.